Bueno, muy buenos días por aquí, ya corrigiendo un poquitico todo este asunto de transmisión. Bueno, ya estamos en sintonía, ya me están escuchando, ya me están viendo. Bueno, primero que todo, entonces, permítanme presentarme. Mi nombre es Jorge Esteban Rivera. Por aquí vengo en esta ocasión a hacerles una presentación en términos de lo que es una integración muy interesante de todo el mundo de la gestión de proyectos con lo que tiene que ver en el marco de la inteligencia artificial, esto que hemos llamado la Revolución 4.0. Puntualmente les vengo, digamos, a traer una experiencia muy enriquecedora en términos de lo que fue las lecciones aprendidas, un modelo para su gestión, digamos, una aproximación de cómo este, digamos, hito tan importante que existe, este componente tan vital que es dentro de la gestión de proyectos, va marcado o nos puede hacer útil o, digamos, nos puede dar soporte de todo este término de la inteligencia artificial. Propiamente dicho, por lo que es el aprendizaje automático, mediante algo que veremos como es el procesamiento natural del lenguaje. Bueno, entonces permítanme, saco por aquí la presentacioncita para que demos inicio. Bueno, perfecto. Entonces, ya ustedes están viendo aquí la presentación. Entonces, una vez más, esta presentación está entonces en el marco de lo que es el modelo para la gestión de lecciones aprendidas basado en el procesamiento del lenguaje natural y aprendizaje automático. Listo. Perfecto. Bueno, ¿de dónde parte esta necesidad? ¿Por qué esta necesidad? ¿Por qué llegamos a esto? ¿De dónde encontramos esta aplicación? Pues si bien, digamos, la inteligencia artificial ya viene, digamos, desde los años 90, teniendo, digamos, un impacto grande en todo lo que es el sector industrial, en todo nuestro sector productivo y nuestro desarrollo, hemos visto cómo ha permeado muchas de las áreas de conocimiento y la gestión de proyectos no ha sido ajena a toda esta parte de verse permeado por la misma situación de la inteligencia artificial. Bueno. Entonces aquí empieza la temática, aquí empieza la parte del problema y es con el contexto de la necesidad. ¿De dónde empieza? Existe, digamos, tenemos un referente importante como la guía PMI, exactamente el PMBOK Guide. Este, digamos, es uno de los estándares, digamos, más conocidos en términos de la gestión de proyectos, dando pues claridad de que hay muchísimos más. Listo, diciendo como que este es como que más impacto tiene entre nuestro contexto latinoamericano. En su séptima edición, de pronto para quienes son conocedores, pues ya estamos por la séptima edición del PMBOK. En esta séptima edición, digamos, ya hacen una transición importante en todo lo que es el marco de los áreas de conocimiento y se empiezan a establecer una serie de módulos, ¿cierto? Empiezan a establecerse ya una serie de módulos a través de todo el documento. Y en este módulo, entonces, se establece uno que es el trabajo del proyecto. Aquí en el trabajo del proyecto, entonces, hacen un énfasis muy específico a lo que es el conocimiento que se va adquiriendo a través del proyecto. Y ese conocimiento se parte, digamos, en dos frentes, como lo es el conocimiento tácito y el conocimiento explícito. ¿Listo? De ahí entonces parte que dentro del proyecto, si bien existen unos activos los cuales vamos a dar una entrega a la operación, también tenemos un activo intangible y es el conocimiento que se adquiere a través del proyecto. Si digamos, es algo que no hemos sabido de pronto a lo largo de nuestras organizaciones y es que detrás del activo que estamos entregando en funcionamiento queda un activo intangible y es todo ese conocimiento, es todas esas lecciones aprendidas que quedan de la gente que participó activamente en el proyecto. Entonces, de ahí parte esa misiva de tener, digamos, como esa transferencia de conocimiento para proyectos futuros en términos de lo que es el conocimiento tácito y explícito. Dejando, digamos, como precedente que el conocimiento explícito es ese que podemos documentar, es ese que podemos transmitir, es ese que podemos, digamos, almacenar en bases de datos para futuras consultas. Y hablando del conocimiento tácito, es esa experiencia, digamos, es ese conocimiento que adquiere, esa experiencia que adquiere la gente que trabaja en el proyecto y el cual realmente no es muy fácil de transmitir, porque al igual existen metodologías para hacer esta transferencia de conocimiento, como lo son reuniones, encuentros, bueno, diferentes, digamos, técnicas que nos recomendaría, digamos, el PMBOK a través de él. Perfecto, entonces aquí nos centramos en todo lo que es el área de conocimiento y llegamos entonces a una parte muy importante y es las lecciones aprendidas. Realmente entonces a través de las lecciones aprendidas que vamos a tener esa transferencia de conocimiento de un proyecto a otro, esa documentación, ese levantamiento exhaustivo de las lecciones aprendidas y no solamente en ese momento final de entrega del proyecto, sino a través de todo el proyecto. Realmente, digamos, una de las experiencias particularmente que he podido evidenciar en el transcurso de los proyectos que he participado, y es que el levantamiento al final no resulta muy productivo. Las lecciones aprendidas deberían de ser un concepto que se levante, un insumo que se levante a través de todo el proyecto y al final obviamente hacer la respectiva recopilación y registro pertinente. Perfecto, entonces de ahí parte la necesidad, compañeros, de ahí parte, digamos, este inicio en marco de lo que son las lecciones aprendidas, donde es un contexto de lo que son, a qué obedecen. Y aquí viene una parte bien importante y es
la cantidad de lecciones aprendidas que podríamos tener en el marco de nuestra actuación o dependiendo del tamaño de nuestro proyecto. Aquí pues les traigo una diapositiva donde pues enmarca lo que son los diferentes dominios. Ahorita pues lo he hablado como módulos, realmente digamos el término correcto son los dominios. Ustedes verán pues quienes estuvieron familiarizados con el PMBOK de su edición sexta, que pues las áreas de conocimiento se trasladan a ser dominios, no son exactamente lo mismo, es un enfoque y una claridad que da muy grande el PMI, que no son lo mismo. Pero bueno, hablando de lo que son términos de dominios, tenemos entonces lo que es el trabajo del proyecto. Y aquí en el trabajo del proyecto es donde a través de artefactos, listo, a través de artefactos, modelos y métodos, se documenta todo lo que es el marco de las lecciones aprendidas. Esta diapositiva no tiene más que ambientarlos un poco en términos de lo que es una lección aprendida en el marco de un proyecto y es estar documentando todas esas cosas buenas y esas cosas que nos pasaron y a cuál dominio pertenece en términos de lo que es la séptima edición del PMBOK que actualmente está vigente. ¿Listo? Perfecto. Pero entonces aquí viene una parte bien importante y aquí pues una sensibilización y todos los que hemos trabajado en proyectos tenemos muy claro y es que dependiendo del tamaño del proyecto es la cantidad de lecciones aprendidas que se pueden generar. Y eso, si tenemos el juicio pues de hacerlas o de tenerlas documentadas, ¿cierto? Porque digamos una de las falencias que tenemos y es que en nuestras organizaciones muchas veces no hacemos ese debido proceso y en las que lo hacemos pues tenemos todos los procedimientos establecidos de cómo documentar las lecciones aprendidas, dónde deben de quedar, incluso tenemos grandes repositorios de dónde deben estar, digamos, estas almacenadas. Pero entonces aquí viene, digamos, la parte importante. ¿Eso para qué lo hicimos? Eso lo hicimos para tener un conocimiento para futuros proyectos, para gestionar futuros proyectos. Pero entonces, frente a una base de datos tan grande, de proyectos tan diversos, ¿cómo hacer, cómo acceder a este tipo de información? ¿Cómo poderla ver en tiempo real? ¿Cómo poder procesar esa información de una manera mucho más ágil? Cómo poder procesar toda esa información y de verdad servirle a ese gerente de proyecto, que no se tenga que leer todo un vademécum, que no se tenga que ir a leer historiales y bitácoras de lecciones aprendidas de proyectos pasados, sino que sea de una manera mucho más automática. Aquí pues les traigo, digamos, una diapositiva interesante, por allá pues en 1970, el señor Alvin Toffler pues documentaba un término bien importante y se llamaba Information Overload, pues digamos que esa saturación de información. Aquí, pues, digamos, en el contexto latinoamericano les dimos una traducción bien importante, una traducción bien particular, y es lo que llamamos como la infoxicación. De pronto muchos de ustedes ya la han escuchado, o la famosa infobesidad. Y es esa saturación de información que no nos permite tomar las mejores decisiones. Y es que estamos abrumados por tanta información, y en términos ya no de falta de información, sino de exceso de información, es que nos vemos imposibilitados a tomar mejores decisiones o decisiones oportunas. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí simplemente les traigo como unos datos importantes acerca, digamos, de esta cantidad de información que se genera. Entonces, aquí tenemos un dato bien interesante y es que hemos creado más información en los últimos 10 años que la que existía acumulada desde los inicios de la humanidad hasta el 2005. ¿Listo? El 2005 para acá hemos creado mucha más información que la que quedó documentada desde el inicio de la humanidad, digo, de lo que está documentado hasta el año 2005. Y pues razón de eso es un dato como los que ustedes ven ahí abajo, y es que en promedio cada ser humano crea 1.7 megabytes de datos por segundo para lo que es el año 2020. Entonces, digamos, esta cantidad de información que se genera, y pues mucho más obviamente a través de lo que son la proliferación de redes sociales, todo lo que tiene que ver, digamos, con el manejo como tal del Internet de las cosas, las mismas búsquedas por Internet, hace que, digamos, estemos en pro siempre de estar generando muchísima más información. Y pues por allá lo decía Taplin en uno de sus documentos, un autor, recuerdo por allá en el año 2017, que decía que los datos iban a ser el nuevo petróleo, ¿cierto? Así digamos pues como esa referencia. Y pues realmente puede que eso sea, realmente tengo una opinión personal y es que no es el dato, es el análisis del dato, es las decisiones que tomamos a través de los datos. Los datos por sí solo no nos permiten hacer nada. Lo interesante es todo esto que ha venido detrás de la era de los datos, toda la analítica a través de los datos y pues bueno, parte digamos de esta exposición que quiero pues traerles acá, parte de eso y es los datos que se generan a través de una gestión de un proyecto, qué hacer con ellos para proyectos futuros. Y aquí es donde digamos nos va a ayudar entonces mucho todo el marco de la inteligencia artificial y pues las diferentes técnicas que les voy digamos a exponer en unos segundos. Perfecto. Bueno, entonces ahora sí, metámonos en alguito de la parte de inteligencia artificial. Tenemos la. Bueno, déjenme por aquí que me están diciendo que no ven la presentación. Denme un segundito. Voy a compartir nuevamente.
Me confirman de sala, porfa, si ya está. Entonces están viendo la presentación y la ven pues en modo presentación. Bueno, ya por aquí me van a dar confirmación. Bueno, que por aquí me dicen que todavía no se está viendo la presentación. Denme un segundo. Sí, por aquí me dan indicaciones de full pantalla, pero y así está y todavía no la pueden ver. En un segundo. Perfecto. Bueno, ahora sí me confirman que ya están viendo presentación. Creo que vale la pena de pronto devolverme aquí un poquitico, 2 segunditos, en las presentaciones que de pronto pudieron haberse saltado. Aquí les está dando pues el contexto del PMI, de lo que es la gestión del conocimiento y las lecciones aprendidas. Aquí pues les estaba mostrando la diapositiva de lo que es el marco del PMI en su séptima edición a través de sus dominios, los diferentes dominios, y cómo en este dominio aquí de trabajo del proyecto es que se enmarca todo lo que es la gestión del conocimiento. ¿Listo? El conocimiento tácito y el conocimiento explícito. Perfecto. Y que a través de estos artefactos y modelos es que se hace el registro como tal y el levantamiento de las lecciones aprendidas, que es el objeto de esta presentación. Perfecto. Aquí les mostraron entonces los daticos de el information overload, la infobesidad y la parte de la infoxicación en términos de lo que es la generación de datos y la generación de información. Lo hacía, digamos, en el marco de las lecciones aprendidas, de cuántas lecciones aprendidas tendría que leerse un gestor o un gerente de proyectos para poder aplicarlo en el proyecto en curso. ¿Listo? Y aquí entonces entramos ya a la diapositiva. Aquí vamos a la diapositiva entonces de cómo la inteligencia artificial nos iba, digamos, a aportar en la solución en términos de la cantidad de información generada en un proyecto y cómo poderla procesar para poder tomar decisiones oportunas en el momento de la ejecución de un proyecto. Entonces aquí tenemos, digamos, 2 documentos importantes. Ambos documentos son del 2019. En este es el primero que se habla del The Future of Work. Es otro documento pues levantado por el PMI que se llama El Pulso de los Profesionales, The Pulse of Professional. En este, digamos, establecen un término bien interesante. Pronto quienes están más familiarizados con la gestión de proyectos lo conocen y es el PMTQ y es el Project Management Technology Consensus. Y este, digamos, es un término que hace referencia a la capacidad, como ustedes lo ven en la diapositiva, la capacidad de una persona de adaptar, administrar e integrar tecnología. Bueno, tienen por aquí que me dicen. Que la coloquemos en pantalla completa. Un segundo, que por aquí tienen problemas técnicos. Déjenme un segundito que me están sugiriendo por acá salir y volver a entrar.
Perfecto, bueno, voy para aquí confirmación de que no se esté congelando. Me confirman, porfa, que no se esté congelando desde central, porfa, para no tener más interrupciones. ¿Algún problema de congelamiento de la transición? Perfecto, entonces retomemos, compañeros. Ahora sí parece pues que estamos en situaciones óptimas. Bueno, entonces venía contándoles cómo la inteligencia artificial podía ser partícipe de todo este procesamiento de datos, específicamente de lecciones aprendidas en la gestión de proyectos. Y voy a retomar entonces dos documentos importantes que lanzó el PMI, que es el de Future of Work, digamos, un documento específico de inteligencia artificial. Y bueno, en el primero quiero resaltar es que se habla de el gestor de proyectos, ¿listo? El gestor de proyectos y las características que tener, perdón, un gestor de proyectos. Y se habla de una muy importante, y es la capacidad de una persona para adaptar, administrar e integrar tecnología basada necesidades de la organización o el proyecto en cuestión. Listo. Entonces, ya digamos, parte de la necesidad, o es la primera vez que, digamos, desde el PMI como organización, se empieza a hablar de la necesidad de que el gestor o líder de un proyecto, el gerente de proyectos, tenga conocimientos de las herramientas de inteligencia artificial. No como un científico de datos, no como un ingeniero de algoritmos, no como, digamos, alguien experto en inteligencia artificial, sino que tenga la capacidad de entender qué beneficio le puede prestar toda la inteligencia artificial, el marco de la inteligencia artificial a la gestión de proyectos. Este datico que tenemos ahí a la derecha, pues es algo de la Prader, y es que nos habla que el 85% dice que de los consultados, que la inteligencia artificial va a cambiar dramáticamente, digamos, la forma de hacer negocios en los próximos 5 años. Digamos, es uno de los informes del PMI en términos de lo que es estos documentos complementarios para, digamos, establecer cuál es el rol que debe tener un gerente de proyectos. Y bueno, y específicamente este otro documento, ambos son pues libres, les quería dar pues como esa claridad, ambos documentos los pueden encontrar de consulta libre en internet, hablan de que en términos de la inteligencia artificial, luego de la consulta que se hace, viendo, digamos, la integración que hay de la gestión de proyectos con la parte de inteligencia artificial, vemos estos tres datos importantes. Y es que el 81% de los encuestados dijo que la organización está siendo afectada por inteligencia artificial, el 37 dijo que la adopción de la inteligencia artificial es de alta prioridad para su organización y que obviamente los proyectos gestionados van a pasar de un 23 a un 37% en los próximos 3 años. Recordándoles entonces que estos son datos del 2019, o sea que ya hemos pasado pues un tiempo en los cuales vemos cómo empiezan a permearse todas las tecnologías, todas las áreas de conocimiento a través de lo que es la inteligencia artificial, y la gestión de proyectos no ha sido ajeno a eso. Acá simplemente les quería traer, pues, digamos, unas marcas importantes, pues más allá que importantes, es que han empezado ya a basar todos, digamos, sus gestores de proyectos en términos de inteligencia artificial. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vemos como Project Insight, Teamwork, ProHub, Asana, ClickUp, Basecamp, Trello y Wrike. Todas ellas son gestores de proyectos, gestores, digamos, en términos de los recursos, gestores de agenda, gestores de todo lo que tiene que ver con el cronograma de los proyectos, y todos tienen algo, tienen una parte. En términos de inteligencia artificial, ya han ido adaptando esas tecnologías para hacer predicciones, para hacer proyecciones de costos, para hacer optimizaciones de agenda, para hacer optimizaciones en los repartos de agendas de trabajo, de cargas de trabajo. Entonces, digamos así, digamos algo disruptivo en cuáles estas tecnologías ya han empezado a abanderar estos temas. Bueno, entonces ahora sí, miremos entonces ya que tenemos un contexto de lo que nos da la necesidad, ya tenemos la necesidad en términos del lo que es la lección aprendida, ya tenemos un contexto de la inteligencia artificial que podría hacer por nosotros en términos de el área de conocimiento y la gestión de proyectos. Ahora miremos entonces un poquito, entrémonos sin volvernos, digamos, muy teóricos, ni una clase muy magistral de lo que puede, digamos, ser la inteligencia artificial y qué pedacito vamos a utilizar para el marco de esta exposición. Entonces aquí tenemos, digamos, una gran familia. Esta gráfica me gusta mucho porque resume un poquitico más la taxonomía de lo que es la inteligencia artificial. Ustedes podrán encontrar en internet infinidad de gráficas que resumen un poquitico la taxonomía de la inteligencia artificial y pueden ser un poquitico distintas, pueden de pronto ser muy confusas porque unas se centran en lo que es el aprendizaje de máquina, otras se centran mucho en lo que quieren mostrar en términos de lo que es, puede ser también, digamos, ciertas aplicaciones, si es aprendizaje reforzado, supervisado o no supervisado. Bueno, ya les iré pues contando un poquitico de esto mientras la presentación se va dando. Y aquí entonces podemos ver un resumen importante. Vemos entonces como una gran familia la inteligencia artificial. Vemos entonces que hay una subfamilia que es el aprendizaje automático o el machine learning. Vemos entonces que ya entramos en el machine learning a tres grandes familias, que es el reforzado, el supervisado y el no supervisado, lo que llamamos los aprendizajes, y es a través de los cuales los algoritmos van aprendiendo ciertos comportamientos o van identificando patrones, dependiendo de si yo les doy
un objetivo claro. Entonces hablamos de algoritmos de aprendizaje supervisado. Entonces yo le digo, esta familia corresponde a una determinada situación 0-1. Cuando digo no supervisado es que yo quiero que él encuentre patrones dentro de mi base de datos. Y reforzado es cuando yo le doy un premio por encontrar ciertos comportamientos en mis bases de datos, ¿cierto? Digamos, pues no vamos a entrar en muchos detalles, simplemente puntualizándoles a lo que obedece, digamos, ese aprendizaje automático y que vamos a utilizar en este marco de procesamiento o analítica de textos. Y por allá vemos incluso la familia de lenguaje de procesamiento natural, ese es en el que nos vamos a centrar entonces, compañeros. Vemos entonces que el procesamiento de lenguaje natural va a ser, digamos, el centro de esta exposición. ¿Listo? Y aquí lo tenemos. ¿Qué es esto, compañeros? No es más que la interpretación de los textos para poderlos, digamos, transformar en un lenguaje de máquina. Si, digamos, es una definición, digamos, muy coloquial en términos de lo que podría ser el NLP, procesamiento natural del lenguaje, y es cómo podemos interpretar textos, cómo podemos interpretar todo lo que tenemos en términos de datos, pero ya textuales, ya no numéricos, con los cuales, digamos, puede resultar un poquitico más complejo hacer analítica. Entonces, primero tenemos que hacer una interpretación misma de los textos, que nuestros ordenadores entiendan los textos que nos quieren transmitir, y después de esto poder tomar, hacer analítica, hacer, digamos, una estadística descriptiva y prescriptiva para poder tomar decisiones posteriores. Aquí les traigo, digamos, en esta presentación unas de las aplicaciones más grandes que pueden haber del procesamiento del lenguaje natural. Todos nosotros hemos interactuado de alguna manera con alguna de ellas, ¿cierto? Todos nos hemos enfrentado a esto, así sea no más que con el autocompletar de Google, ya eso es procesamiento del lenguaje natural, y él es que está interpretando después de haber aprendido de muchas veces pasadas en las cuales escribíamos en una búsqueda determinada, él ya empezó a aprender de nosotros. Por eso es que se habla de aprendizaje automático, porque los algoritmos empiezan a aprender de nuestro comportamiento. Entonces, de ahí, pues, digamos, el concepto de aprendizaje automático. Vemos entonces las aplicaciones como resumen de textos. Cuando hablamos de resumen de textos, es un algoritmo que es capaz de leer, interpretar un texto, codificar un texto y poder sacar la idea principal. En chatbots, pues, está muy de moda. Pues, no hay, digamos, ningún servicio al cliente ahora que no esté muy de moda tener un chatbot. Y es simplemente una aplicación, un algoritmo que sea capaz de tener una conversación fluida con una persona que le pueda dar soluciones a una problemática en términos de ir identificando qué es lo que le está requiriendo. Listo, y obviamente después pues esto ha venido perfeccionando con el tiempo. Generación automática de textos también para identificar entidades, reconocimiento de entidades, o generación automática de textos, perdón, ahorita con lo que les decía en la parte de Google. Análisis de sentimiento es una aplicación, yo creo que las más importantes que tiene el NLP, y es todo esto de poder interpretar cuál es el sentimiento detrás de un escrito. Esto, digamos, es una tecnología bien adaptada por Twitter, pues obviamente por muchas más plataformas, solo pues que Twitter es, digamos, uno de los pioneros, de los más conocidos, dado que son algoritmos que detecta cuál es el comportamiento, qué es lo que quiere expresar el usuario que lo acaba de escribir. Si es un sentimiento de odio, si es un sentimiento de felicidad, si es un sentimiento incluso que podría ser de racial, entonces empezar a vetarlo. Entonces son un montón de algoritmos que lo que hacen es detectar qué es lo que hay escrito y digamos qué sentimiento hay a través de él para poder tomar decisiones posteriores. Claramente, pues esto no es un asunto solamente de Twitter. Podemos ver que en el mundo del mercadeo, todas las reseñas que se pueden escribir detrás de un producto. Hablemos de Amazon, que también tiene, digamos, un sentimiento de análisis o análisis sentiment bien grande, bien profundo. Y es en términos de mirar las reseñas, ellos saber qué es lo que están tratando de establecer los usuarios. Porque muchas veces, de pronto, las estrellitas que sean, las estrellitas, perdón, asignadas, puede que no sean, digamos, un indicador muy bueno. Ya llega un análisis de sentimiento que refleje qué es lo que ese texto nos está queriendo interpretar. Tenemos también la parte de traducción automática de idiomas. Y clasificación automática de textos, pues digamos como grandes o las más importantes aplicaciones que tiene el lenguaje de procesamiento natural. Y ahora entonces, bien, ustedes dirán, ¿y dónde van a marcar esta aplicación que queremos ver aquí de las lecciones aprendidas? Pues las lecciones aprendidas vamos a marcarla en lo que es la aplicación 7, y es que vamos a tratar de hacer una clasificación automática de los textos, de cuáles textos de las lecciones aprendidas. Yo les voy a mostrar, digamos, de qué base de datos fue sujeta este análisis para que ustedes vean una aplicación puntual de una metodología de lecciones aprendidas. Bueno, no vamos a entrar en mucho detalle de la parte técnica, pero no quería, digamos, pasar muy de largo sin que ustedes supieran cuáles son, digamos,
las metodologías o las herramientas bajo las cuales se hace el lenguaje, el procesamiento del lenguaje natural. Es decir, cómo entiende una máquina lo que yo estoy escribiendo, cómo es capaz de entender lo que yo estoy tratando de transmitirle, los sentimientos, o cómo es capaz un chatbot de interpretar cuál es la frase que sigue o cómo dar respuesta a una pregunta que yo le estoy haciendo. Pues porque claramente eso no corresponde a unas sentencias predeterminadas, sino que él tiene que tratar de aprender lo que yo le estoy escribiendo, por qué se lo estoy escribiendo y así empezar a generar respuestas automáticas. Entonces, aquí digamos con un resumen muy compacto, por así decirlo, vamos a ver un poquitico de cómo es que entienden los ordenadores los textos. Aquí de pronto quiero también hacer una acotación importante y es que este ejemplo, puntualmente esta aplicación, está, digamos, con unas lecciones aprendidas en lenguaje inglés. Vamos a ver por qué en inglés y porque realmente uno de los retos más importantes que tenemos nosotros en lo que es el procesamiento de textos, la analítica de textos, en lenguaje español, y es que las aplicaciones o probablemente las librerías, las herramientas que hoy por hoy están consolidadas en lenguaje español, no están tan refinadas, no es que no existan, sino que no están tan refinadas como si lo están para el lenguaje inglés, pero ya lo miraremos en su detalle. Entonces, el primer paso que hay con un texto se llama la tokenización. Cuando hablamos de tokenización es simplemente coger los textos y separarlo por las diferentes palabras que tiene. Y a cada uno de esos términos, listo, a cada palabra de una frase la empezaremos a llamar un token. Listo. Entonces, ese, digamos, es el primer paso y es separar los textos a través de un algoritmo que identifique el texto y lo separe. Y separe absolutamente todo, puntos, comas, todo lo que tiene un texto en términos de palabras compuestas en una oración. Ese, digamos, es el primer paso. Se llama la tokenización. Hay un algoritmo que lo hace. Aquí, digamos, algo importante que se me está pasando antes de empezarles a contar dónde fue desarrollado esto y por qué fue desarrollado acá, es que toda esta aplicación que ustedes van a ver a continuación fue desarrollada en el software MATLAB. ¿Listo? Ustedes dirán, ¿por qué MATLAB y por qué no en otro software? Y realmente MATLAB tiene un condicionante pues grande y es que es una plataforma, no es open source, ¿cierto? Digamos, hay que pagarlo. Esto tiene un licenciamiento específico, realmente tampoco es que sea los más baratos del mercado, pero sí permite tener unas librerías muy amigables. Realmente se hace mucho más como trabajar con MATLAB en términos de lo que pueden ser muchas aplicaciones de inteligencia artificial por la facilidad de recursos y por el soporte que puede haber, sin desconocer que software como Python, digamos el software estrella en términos de lo que es la inteligencia artificial en muchos de sus ámbitos, tiene un soporte gigante y una documentación pues muy grande, incluso las librerías más grandes que existen para el desarrollo de código abierto pueden estar en Python en términos de lo que es la interpretación o la analítica de textos. Pero entonces la claridad que les quería dar es que se hizo en MATLAB probablemente por la facilidad y por la disponibilidad pues que había del software. En términos de el poco código también, una parte importante pues aquí una confesión que hacerles y es que es más la vez poco el código que de pronto también hay que escribir en términos de que se vuelve muy interactivo cuando uno digamos está programando en Python se vuelve digamos una línea de código un poco más extensas, no son tan intuitivas, entonces bueno realmente pues ahí les dejo pues como consideración quienes ya tengan experiencia en términos de codificar pues cada uno tiene digamos como una experiencia. Claramente Python no es la única herramienta, no nos vamos a sesgar con MATLAB y con Python. Las librerías que asociadas a Python, como Spicy, pues que están desarrolladas a través de Python, el Watson de IBM también nos permite desarrollos en línea, como por ejemplo en Microsoft Azure, como también en Google Cloud, como también en AWS, en términos de lo que es las plataformas de Amazon. O sea, dónde poder codificar, dónde poder hacer análisis de analítica de textos, hay muchos. Simplemente les quería dar claridad que este ejemplo está desarrollado en MATLAB. Perfecto. Entonces, retomando, tenemos el proceso de tokenización, luego tenemos un proceso al que se le llama stemming. El stemming puntualmente es volver la palabra a su raíz. Aquí tenemos pues, uno de los ejemplos puntuales que les quería mostrar y es como ustedes ven aquí, adjustable, que se vuelve adjust. Y es que, ¿qué nos va a permitir eso? Minimizar la base de datos, ¿cierto? A la cual va a ser objeto de análisis. Porque en la medida que yo tenga esta variabilidad de palabras, si ustedes imaginan en español muchísimo más que las conjugaciones verbales, pues casi que por pronombre van cambiando. Entonces se vuelve, digamos, una infinidad como tal de términos o de tokens que procesar. Entonces esto lo que nos permite es refinar y normalizar un poquitico más, porque son técnicas de normalización de textos realmente. Entonces lo que nos permite es normalizar un poquitico más nuestras bases de datos. Y aquí tenemos entonces una primera que es el stemming y es volver a la raíz las palabras. Luego existe algo que se llama la lematización y es que muchas veces lo que hacemos es volver entonces a lo que es lo que se llama a su forma de diccionario. Digamos, no es el término más técnico, pero cuando se habla de lematización, digamos, esa es como la definición exacta que dan todos los autores, es volver a la palabra diccionario. Como ustedes ven aquí, es
¿Qué vi? Entonces, was, better, entonces pone a good, meeting, entonces también vuelve a meeting. Y aquí vemos un ejemplo puntual en inglés también, building has a floor, entonces aquí tenemos build has floor, que realmente es volver las palabras sin las conjugaciones determinadas, sino volverlas unas palabras muy base. Entonces, tenemos dos técnicas de normalización, como lo es el stemming y la lematización, ambas técnicas, como les repito, de normalización. Entonces, lo que vamos a hacer es, recuerden que aún ni siquiera hemos empezado con la inteligencia artificial, todavía no hemos hecho nada de inteligencia artificial, dejándoles claridad. Por ahora simplemente estamos haciendo el procesamiento del texto. Luego entonces tenemos una que se llama la clasificación en parts of speech. Aquí simplemente pues no nos vamos a poner la diapositiva ni más faltaba. Esto quedan las memorias para que ustedes todos los consulten. Aquí pues hago digamos una paradita aprovechando que ya tenemos continuidad en la presentación con los problemas iniciales. Es que recuerden que por ahí hay un botoncito de WhatsApp pues, para que formulen sus preguntas para el final de la presentación. ¿Listo? Bueno, perfecto. Aquí tenemos entonces part of speech, algo también muy importante en términos de lo que es el procesamiento del texto y es poder clasificar en qué es un pronombre, qué es un verbo, qué es un adverbio, qué es un adjetivo, qué es una conjunción, qué es una preposición. ¿Listo? Entonces miren que ya llevamos varios pasos, tokenizar, lematizar, ¿listo? Véanlo acá, darle stemming, luego tenemos part of speech, muchas veces se utilizan, no siempre se utilizan, cuando no sea relevante por el quien está haciendo, digamos, el análisis. Listo, entonces ya tenemos un texto totalmente separado, tenemos un texto que, digamos, nos va a ofrecer una base de datos mucho más refinada, pero queda un paso bien importante, y es quitar las palabras basura, por así llamarlas, en inglés las llaman las stop words, y es poderle quitar al texto palabras que no agregan valor al análisis que vamos a hacer posteriormente, y es cuál es toda la puntuación, obviamente, listo, y palabras como toda la parte de pronombres, toda la parte, digamos, de conectores en las frases, entonces van a ser removidas a través de librerías. Entonces, existen librerías para diferentes idiomas, ahí es donde empiezan a existir entonces ya la parte de, como les dijera, de retos que hay por los diferentes idiomas y como en inglés están mucho más robustas las librerías, puntualmente en las técnicas de normalización que les citaba ahora en español no son muy refinadas, ¿listo? Por ejemplo, una de las más, de las librerías más grandes que tiene Python para el idioma español, en lematización se queda muy cortica, realmente trae mucho, digamos, no es tan refinada a la hora de normalizar, pero bueno, realmente quiero darle continuidad contándoles entonces que estos words pueden quitar todas estas palabras que no le agregan valor al análisis, se las quitamos, todas las puntuaciones, todos los conectores, y así seguimos con una base de datos mucho más refinada. Entonces seguimos en nuestro proceso de analítica del texto. Luego de que tenemos la analítica del texto, entonces volvemos los textos, las palabras que nos han quedado, las volvemos unos vectores. ¿Listo? Estos vectores entonces lo que hacemos es conformar los textos en manera de vectores y estos vectores, pues obviamente hay unos más repetidos que otros, ¿cierto? Para que tengan ese concepto ahora que les esté mostrando las conclusiones es que empezamos a ver vectores más repetidos que otros, palabras más frecuentes que otros y esto es importante a la hora de hacer el análisis como tal, pues porque es lo que nos va a dar indicio, bueno, si esta palabra se repitió mucho es porque aquí hay algo que interpretar, aquí hay un patrón definido. Entonces aquí tenemos ese término y eso que nos permite vectorizar las palabras, ¿listo? Vectorizarlas y hacerles un conteo puntual es lo que se conoce como el bag of words o la bolsa de palabras. ¿Listo? Tenemos técnicas adicionales muy importantes como son los n-gramas. Estos n-gramas es que muchas veces ustedes van a dar cuenta que cuando hacemos análisis de palabras, ¿listo? Cuando hacemos análisis de palabras, no necesariamente las tenemos que tokenizar en palabra por palabra, porque realmente el contexto de la palabra son dos o tres palabras juntas, no palabras por separados. Caso puntual que estamos hablando, gestión de proyectos. Si yo cojo y tokenizo frases o tokenizo todo un texto que tiene el término gestión de proyectos, me va a dejar la palabra gestión por aparte y proyectos por aparte. Probablemente eso no sea lo que me interese. Me interese tokenizar completamente el n-grama gestión de proyectos e incluso muchas veces tres palabras seguidas. Eso es lo que se conoce como n-gramas. Hay unos algoritmos de soporte que nos dan, digamos, esta parte para la identificación de los n-gramas. Son algoritmos pues adicionales, no son pues como propios de contarles en esta exposición, ya es un poquitico más complejo pues su explicación, pero bueno, realmente no nos vamos a enfrascar en eso. Les voy a contar que existe una adicional, que existe una metodología adicional, o que existe unos algoritmos adicionales que nos permiten identificar n-gramas para nuestro análisis posterior de la analítica de textos. Y pues por último, compañeros, tenemos acá en la parte del procesamiento de los textos, porque recuerden que aún seguimos sin hacer un análisis predictivo, aún seguimos sin hacer analítica de textos, hasta ahora estamos haciendo procesamiento de texto, lo que estamos es enseñándole a los ordenadores a entender los textos para nosotros hacer un análisis posterior de los mismos y poder tomar decisiones a través de ellos. Entonces la última es una de las técnicas más robustas,
el famoso Warren Bakes. Hay, digamos, una de las librerías que se llama Word to Vec. Aquí, pues, para no ahondar mucho, lo que quiero contarles es un poquitico, es que es una familia de vectores, ¿listo? Una familia de vectores que nos van a permitir tener, digamos, una asignación puntual, tener, digamos, ya relaciones predeterminadas entre vectores. Estos son librerías muy grandes que existen ya, en las cuales uno puede adaptar e invocar tanto desde MATLAB como desde Python, como desde cualquier ambiente de programación en el que uno esté trabajando. Word to Vec, por ejemplo, les decía que es uno de los más pertinentes. ¿De qué nos permite esto? Poder sacar relaciones e inferir de los textos cosas muy particulares en los análisis posteriores. Les pongo un ejemplo de Warren Bakes. Si yo, por ejemplo, tengo un vector que tiene la palabra rey y tengo un vector que tiene la palabra hombre, entonces si yo cojo la palabra hombre más palabra rey y sumo esos dos vectores, ¿listo? Y le resto el vector reina, el vector resultante será la palabra mujer. Entonces, digamos, como esa lógica en lo que digamos, perdón, me entrega el Warren Bakes, y es para que entiendan que son unos algoritmos, o digamos unos vectores, perdón, ya predefinidos que me permiten hacer una analítica posterior de datos mucho más robustos, porque ya están predeterminados. Entonces, aquí, pues, en el ejemplito, pues, no es muy claro, creo que es más claro con el que les mostraba o con el que les citaba, pues, en este momento, y es que si yo tengo el vector rey más el vector hombre, menos el vector mujer, el resultante es el vector reina. ¿Listo? Pues para que entiendan un poquitico cómo es el manejo como tal de ese algoritmo determinado. Bueno, ya les conté entonces un poquitico de cómo fue el procesamiento de texto. Entonces ahora sí les voy a contar cuál fue la metodología puntual para lo que fue las lecciones aprendidas en una gestión puntual de una gestión de proyectos. Perfecto. Entonces, ¿cuáles fueron los algoritmos escogidos para hacer la analítica como tal de textos? Y cuando hablamos de analítica es poder determinar un texto, poder analizarlo y poder tener ese texto ya clasificado para una posterior consulta, una posterior clasificación, para una posterior gestión en un proyecto futuro. Entonces, los algoritmos predeterminados que tuvimos acá son los vectores soportes de máquina, support vector machines, y dos aplicaciones puntuales de lo que es el deep learning, la retropropagada y las redes convolucionadas. ¿Listo? No vamos a entrar, pues, con mucho detalle de eso. Les quiero contar un poquitico, pues, de ambas, o de las tres, pues, que se usaron para este trabajo, en las vectores soportes de máquina, pues, como para que ustedes se hagan una idea. Es un algoritmo de inteligencia artificial propiamente del lenguaje de aprendizaje o del aprendizaje automático, en lo cual me hace es crear unos hiperplanos óptimos. Para que ustedes me entiendan, un hiperplano óptimo lo que hace es determinar es entre dos bases de datos, entre dos conjuntos de datos, cuál es la separación óptima entre ellos. Y cuando hablamos entonces de deep learning, no es más que una tecnología que lo que nos hace es simular las neuronas con las cuales, digamos, está compuesto el cuerpo humano. Y lo que hace es que con unas entradas sacar una única salida. Entonces, digamos, mediante esas dos tecnologías, mediante esas dos herramientas de inteligencia artificial, es que tenemos entonces un procesamiento. Bueno, ya cualquier dudita ahorita también les puedo puntualizar un poquitico para que nos gastemos el tiempo por aquí. En ese café posterior les puedo hablar un poquitico más de estos tres algoritmos de aprendizaje automático para contarles ya exactamente qué fue lo que se hizo con ellos y cómo llegamos a una conclusión importante. Bueno, entonces, ¿realmente qué construyó esto? ¿Cuál fue la metodología que, Mauricio, cuál es el trabajo detrás de toda esta explicación teórica que ya tuvimos y toda esta ambientación? Fue puntualmente la siguiente. Se cogió una base de datos de lecciones aprendidas. ¿Cuál base de datos de lecciones aprendidas? Una de la NASA. Ustedes dirán, ¿por qué la de la NASA? Porque es de acceso libre y quería mostrarles un ejercicio con una base de datos libre. Y es que ustedes se meten en esa dirección que ven ahí en pantalla, ustedes podrán ver todas las lecciones aprendidas que ha tenido la NASA desde casi 1972, todos los años, clasificadas por los componentes, clasificadas, bueno, unas clasificaciones bastante interesantes y eso, digamos, ha permitido tener una base de datos muy buena con la cual hacer, pues, modelamiento de analítica de textos. Entonces, este ejercicio parte de dos frentes. Poder hacer una clasificación entre lo que es la lección aprendida y su categoría. ¿Listo? Es decir, que yo el día de mañana, bajo una lección aprendida, la pueda consignar e inmediatamente un algoritmo me asigne la categoría de manera automática. ¿Listo? O sea, digamos, es la intención de este algoritmo, la intención de este trabajo, y es que mediante una lección aprendida exista una categoría automática que asignarle a esta lección aprendida. ¿Y él cómo lo va a hacer? Porque yo, mediante esta base de datos, le voy a enseñar cómo las lecciones aprendidas están sujetas a esto. Y que el día de mañana, con una lección aprendida nueva, él me sepa categorizar inmediatamente en una de estas clasificaciones que tengo acá. Entonces, vean la importancia que tiene. Quiero que empiecen como a dimensionar lo importante o las aplicaciones que podría tener en su gestión de proyectos particulares. Si yo le enseño con una base de datos cómo clasificar mis lecciones aprendidas,
cómo las clasifica durante, digamos, donde estos clasificadores puntuales, en un futuro cualquier lesión aprendida, ella la podrá clasificar dentro de uno de esos, digamos, dentro de uno de esos tópicos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué aplicación podría tener eso? Una de las aplicaciones más importantes que esto tiene es la asignación de trabajo. Y es que si yo tengo una lección aprendida o una tarea pendiente en la gestión de proyectos, inmediatamente la puede identificar y asignársela al equipo de trabajo que le toca o al responsable determinado de manera automática, sin que alguien esté en ese proceso de asignársela. Ustedes dirán, de pronto eso es fácil. Por eso depende también de los tamaños de los proyectos. No todos los proyectos son tan sencillos como una asignación de tareas manual y hacerlas en el diario. Y esa misma base de datos también nos sirvió para esto, que también les quería mostrar esta aplicación, y es que ante la descripción de un problema, este problema se transmitía en si hubo un problema de seguridad o no, si digamos hubo un accidente detrás de esta descripción de este problema. Entonces, lo mismo, le voy a enseñar con esta base de datos cómo este problema se asocia a un problema de seguridad, solamente si lo hubo o no lo hubo, con true o false. Y cuando yo describo un problema en un proyecto futuro, él me podrá dar alertas de si eso va a estar comprometiendo la seguridad o no, basado en las lecciones aprendidas de proyectos anteriores. Entonces, imagínense en este asunto. Ustedes tienen una lección aprendida, documentada en una base de datos, las cuales le enseñan a un algoritmo si comprometió o no la seguridad de las personas. Y en el momento en que ustedes estén escribiendo la bitácora de su proyecto del día de hoy, inmediatamente el algoritmo les va a decir, vea, eso que usted está escribiendo en este momento, en el pasado, le ocasionó un accidente, para que tenga cuidado. ¿Listo? Pues para que lleguen como una imagen de lo importante que puede ser la predicción o analítica de textos en la gestión de proyectos. Y pues de ahí pues abran la mente muchas más cosas que ustedes imaginen donde haya procesamiento de textos y esto les puede, digamos, aportar. Aquí les quiero mostrar un poquitico lo que fue la base de datos. Como les digo, esta es una base de datos libre. Aquí pues les quiero mostrar entonces los tipos de eventos, el abstract que ocurrió, si se comprometió en la seguridad y la narrativa como tal del evento, que es la lección aprendida como tal. Aquí empecé el procesamiento de texto, lo que les contaba ahora, miren, tokenicé, separé, quité todo lo que no me servía, quité puntos y comas, el of, and, end, entonces me quedó más limpia la base de datos, ya me quedó con palabras. Luego lo que hice fue lo que se llamaban los n-gramas, los que les mostré ahora, y miren que es que realmente ahí me convenía no solamente separar por palabras, separar por n-gramas, porque le estaba perdiendo de pronto la lógica de esto. A Listen, Learn, Flying Hardware, ¿listo? Muchas de estos que necesitan estar pegadas para darle un sentido a mi análisis. Y aquí también tenemos un algoritmo pues, que también trato de hacerlo, pero no para dos n-gramas, sino para tres n-gramas. Perfecto. Acá entonces, compañeros, les quiero mostrar cuál fue el resultado que obtuve. Aquí pues empecé el procesamiento de textos de estas dos situaciones. Entonces recuerden muy bien las situaciones. Quería, digamos, asociar las lecciones aprendidas y clasificarlas con el tipo de contexto que se movían, si era aeronáutico, de exploración, de ciencia o de espacio. ¿Listo? Y aquí tenía otra aplicación y era asociar el abstract, la descripción del problema que tuvieron, con un asunto de seguridad. Entonces aquí simplemente estamos hablando qué tantos hay, esto es simplemente un histograma de qué tantos habían. Entonces miremos aquí, no comprometió, la mayoría no comprometió la seguridad de las personas, esto sí lo comprometieron. Entonces, recuerden que lo que yo trato de hacer es que para proyectos futuros, esto ya entrené mi red, ya entrené mi base de datos, ya lo que esto me va a servir es que para proyectos futuros, yo lo que quiero es que cuando yo describa probablemente una lección, él me la clasifique automáticamente y que cuando yo esté redactando mi bitácora de lo que me está pasando en un proyecto, él de una vez me saque la alarma y vea eso en unas bases de datos, en unos proyectos pasados, usted comprometió la seguridad con algo muy parecido a lo que está escribiendo. ¿Listo? Sí, digamos, esto es como el sentido que quiero darles o la aplicación que quiero mostrarles en esta ocasión. Entonces, aquí simplemente lo que les voy a mostrar en el primero es cómo hice el primero en términos de vectores de soporte de máquina. Estos fueron, digamos, los resultados. Aquí pues es un pastelito de cuál fue el algoritmo pues, que usé, el procedimiento que usé, de cómo se parten las bases de datos para entrenamiento y validación. Aquí ya lo entrené para lo que fueron las redes neuronales. Las redes neuronales se tienen que partir en tres clásicamente: entrenamiento, validación y test. ¿Listo? Aquí entonces tenemos las redes perceptor multicapa. Entonces aquí tenemos vectores de máquina. Aquí tenemos entonces la perceptor multicapa y aquí tenemos las redes convolucionales. Estas tres, lo que me hicieron fue hacer una analítica de texto. Lo que me hicieron fue a través de los textos o las bases de datos que yo le entregué, me entregaron unas predicciones. ¿Listo? Y esas predicciones son estas. Entonces, se las voy a mostrar y se las voy a compartir a continuación. Con esa gran base de datos de la NASA que les mostré hace un ratico,
lo que hice fue encontrar la relación o la red entrenada que él me pudo entregar en MATLAB, como les dije, que fue el ambiente de programación que usé. Y lo que me entregó fue lo siguiente. Él me dijo, vea, cuando en el vectores de soporte de máquina entrenamos la lección aprendida versus la categoría, le puedo asegurar con un 52%, 38 de accuracy pues, o certeza de que siempre vamos a tener una lección aprendida bien acomodada. Con el Deep Learning, pues que ambos son Deep Learning, aquí pues la red retropropagada un 47 y con redes convolucionadas un 55. Acá entonces nos dice, si usted lo que quiere es simplemente la relación entre la descripción del problema y el asunto de seguridad que tuvo, si comprometió la seguridad de las personas, con el vector de máquinas le doy una seguridad del 89%, del 80%, pero redondeando de seguridad de que lo que va a tener es una clasificación acertada, con este un 69 y con este un 74. Ustedes dirán, ¿por qué la diferencia? Muy sencillo. Aquí tengo cinco categorías. Aquí solamente tengo dos categorías. Este algoritmo le queda mucho más fácil repartir. A este le quedaba entre seis opciones para repartir. Por eso, digamos, su precisión no es tan buena como si la puede ser para este otro set de datos que le estaba pidiendo. Y aquí, pues, simplemente lo que les quería mostrar era que después cogí una lección aprendida en el 2021, la pasé por la red entrenada y, pues, efectivamente la tiene, me la clasificó bien. Aun cuando ustedes ven que de pronto la certeza puede ser muy bajita, la entrenó pues bien y me la clasificó adecuadamente en lo que yo pude pues establecer. Perfecto. Ya pues para que vamos llegando al marco de las conclusiones, recuerden pues que tienen unas preguntitas por allá en el iconito pues del WhatsApp y que ahorita si quieren nos desplazamos o bueno, si ustedes quieren, pues yo me voy a desplazar ahorita a lo que es el café virtual, por allá estaremos en la sala de innovación número uno, pues para que hagamos una charlita de pronto con más calma y ya con más preguntas puntuales, si tienen alguna dudita, alguna sugerencia, cómo poderlo aplicar a proyectos puntuales, bueno, lo que ustedes necesiten, ahorita nos pegamos la conversadita. Aquí entonces les quería traer cuatro conclusiones pues importantes de este trabajo. Realmente pues la intención de esta presentación no era explicarles pues de inteligencia artificial, sino contarles un poquitico de lo que permitía la inteligencia artificial a un gestor de proyectos. Veamos entonces cuatro conclusiones importantes, y es que el gerente actual debe tener esas tres características que les mencionaba, que las valida el PMI, y es ser siempre curioso, liderazgo inclusivo y con un talento a prueba de futuro. Cuando se habla del talento a prueba de futuro, es que el gerente de proyectos tiene que estar en constante investigación, en constante educación, porque siempre habrán técnicas nuevas que le vayan a permitir ser más competente y tomar mejores decisiones frente a las insumos que le generan los proyectos, tanto en el que está en gestión como los pasados que le puedan permitir. Bueno, perfecto. Un segundo punto importante que podemos analizar como conclusión es el levantamiento y registro de lecciones aprendidas en los proyectos. Garantizan la transmisión del conocimiento no tácito. Aquí de pronto vamos a hacer una corrección, es el explícito. El tácito, recuerden que es ese que no se puede transmitir ni se puede documentar. Ahí pues para que hagamos la corrección para futuros proyectos y se convierte en los activos intangibles. Entonces recuerden que las lecciones aprendidas es otro activo más que nos quedan de los proyectos. ¿Listo? Tercero, estaríamos entonces analizando que la analítica de textos encierra el procesamiento de modelos predictivos. Entonces nos permitirán, y aquí pues de pronto para no leerla muy textual, aquí lo que quiero expresarles es muy sencillo. Compañeros, el gerente de proyectos está para tomar decisiones estratégicas. La inteligencia artificial llegó para hacernos el favor de analizarnos y procesarnos toda esa cantidad de datos que tienen los proyectos, y no solo los proyectos, cualquier área de conocimiento, porque es que a eso llegó la inteligencia artificial, optimizar todo ese, a molernos datos y a entregarnos los datos de una manera en que podamos tomar decisiones con ellas. Y eso es el papel del gerente de proyectos frente a la inteligencia artificial. Entonces, es simplemente que el gerente de proyectos tome ese papel de líder, tome ese papel estratégico y toda esa minucia entienda, digamos, aprenda cómo la inteligencia artificial le puede ayudar para esos trámites. Y pues por último, les quería dejar como un asunto de trabajos futuros y es que clasificaciones automáticas de textos como las evidenciadas permitirán alertas tempranas en las bitácoras. Alguna vez pues trabajé también en un ejemplito muy parecido al que ustedes están viendo, pero era una bitácora que se hacía en línea y mediante la interpretación analítica de textos iba sacando como un semáforo, pues como lo que se le imagine. Imagínense ustedes un megaproyecto donde todo el mundo está escribiendo qué le está pasando, escribiendo la bitácora y hay un algoritmo leyendo toda esa bitácora y mediante lo que se va escribiendo él va identificando un semáforo, cómo está el proyecto, en rojo, en amarillo o en verde. Y esto entonces va alertando de manera temprana a los que tienen que tomar decisiones. Entonces miren cómo se va volviendo, digamos, un asunto bien interesante. Generación de indicadores en tiempo real, como los que les estaba contando. Asignación de tareas a equipos de trabajo de forma automática. Ya hay mucho software que ustedes se dan cuenta que lo que hacen es
asignar tareas de manera automática, pues qué mejor que ustedes lo evidencian con su correo. La carpeta de spam que todos nosotros tenemos en el correo electrónico, eso no es más que la aplicación de esto que hemos estado hablando en este ratico. Y es que mediante la identificación de qué es lo que está escrito en ese correo, él dice, esto es spam, aquí están vendiendo algo, aquí están ofreciendo algo. Entonces, de una vez, para la carpeta de spam. ¿Por qué? Porque hace una interpretación del texto detrás de eso. ¿Listo? Entonces, aplicaciones como esas con las que vivimos día a día, no es más que el procesamiento del lenguaje natural de el lenguaje, procesamiento, perdón, natural del lenguaje. Bueno, esto es lo que les quería pues por acá traer. No sé si de pronto, compañeros, entonces haya preguntitas. Bueno, entonces, si no hay preguntitas por acá, como están conectando pues por aquí en sala, podríamos, entonces voy a estar por allá, como les dije, por allá en el café. Recuerden, pues, cualquier charlita adicional que tengamos. Entonces, por allá nos veremos. Entonces, no, compañeros, no queda más que agradecerles, pues, como el ratico, la explicación, pues, que les quería, pues, como contar con este ámbito, las lecciones aprendidas y el potencial que tiene la inteligencia artificial para la gestión de proyectos en términos de lo que es el procesamiento de datos. Se los digo es porque alguna vez me hacen una pregunta en un congreso y es que si yo creía que la inteligencia artificial iba a reemplazar alguna vez el gerente de proyectos, digamos, alguna persona en particular, yo les decía, en mi concepto no creo que lo reemplace, pero sí le va a servir mucho porque le va a aportar el procesamiento de toda esa información que el gerente de proyectos de pronto lo desborda y le va a permitir entregarle los insumos claros y claros con los cuales poder tomar decisiones en los proyectos. Entonces, no siendo más entonces, compañeros, si no hay preguntitas, pues por aquí como me conectan en sala, entonces paso entonces al café virtual y por allá entonces nos veremos. Que tengan entonces una feliz resto de día.